Ser visible me refiero a salir lo más pronto posible del closet. Hacer tu vida como la quieres hacer. ¿Te quieres casar? Cásate. ¿Quieres tener hijos? Ten tus hijos. Siempre y cuando la responsabilidad que genera el tener unos hijos. Que la gente se entere que eres gay. Pero ¿por qué yo me tengo que reprimir de agarrarle la mano a mi pareja en la calle? ¿O por qué yo me tengo que reprimir de darle un beso a mi amigo, a mi pareja, o a mi esposo, o a mi novio, en un sitio donde de pronto para muchas personas está mal visto? No, no está mal visto. Mal visto es algo que no sea amoroso. Pero un gesto de amor no tiene por qué dar vergüenza. Entonces, ser visible para mí es no reprimirme de lo que me nace hacer, de lo que yo quiero ser. Es muy difícil ser, pertenecer al grupo LGTBI en Colombia, indiscutiblemente. Ya mucho menos en las ciudades. En las ciudades donde entras a una librería y encuentras un buen libro que te habla del tema. O vas a un cine y se toca el tema. O oyes la radio, ves la televisión y permanentemente hay programas donde se está hablando de algo de la comunidad LGTBI. Pero solo pensemos en la provincia del país, en el campo, en esas ciudades pequeñas, todavía con muchos prejuicios hacia el tema. Niños que viven un infierno muy grande. Si las personas se detuvieran 5 minutos antes de juzgar o de hacer un comentario calificativo hacia otra persona, se detuvieran 5 minutos y pensaran qué tal que esa persona sea yo, cómo me sentiría yo si oyera lo que estoy a punto de decir. Solo ese ejercicio podríamos evitar muchos suicidios, podríamos evitar muchas personas infelices, podríamos, evitar muchas cosas, resentimiento, dolor. El convencerse que no somos distintos por nuestras preferencias sexuales. Sé que es difícil porque estás en un entorno que permanentemente te está sintiendo juzgado, pero yo le recomendaría el diálogo, hablar del tema. A veces uno cuenta en su familia y la familia sencillamente lo niega. Cuando uno sale del closet, la familia entra en un closet, ¿no? En uno está y depende de uno también en educar un poco a la familia, en hablar. Educar no es decirle, mami, mira, que no sé qué, no. Hablar con ellas, tocar el tema, convencerse que somos personas buenas, que no somos enfermos, que valemos, que tenemos principios. Porque el hecho que seamos gay no significa que no tenemos principios ni valores, ¿no? Los valores nos los inculcan en nuestra casa y en nuestro colegio. Vivimos en un país donde la educación ha sido escasa, ¿no? Para muchas personas. Y como en algún momento me lo dijo un profesor jesuita, todo el mundo tiene derechos e ignorancia. Pero para el convencimiento está el conocimiento, indiscutiblemente está el conocimiento.